Está listo, justo no tenía sonido. Ahí va. ¿Aún no sabes qué estudiar? Descúbrelo en Expo Tu Momento, la feria de Aleatu Universidades, donde te ayudamos a identificar qué te apasiona a través de diversas actividades virtuales como test vocacional para conocer a fondo tus intereses, aptitudes y habilidades. Oferta académica ideal para ti. Conferencias con académico. Recorrido del campus. Dinámicas y promociones exclusivas. Comienza a construir tu mejor versión. Adelante, Gus. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta charla de Expo Tu Momento. Mi nombre es Gustavo Molina y bueno, hoy voy a presentar a una alumna de Universidad de TAC de aquí, Campus Tulancingo. Ella es alumna alfa. Su nombre es Azucena Villegas. Insisto, ella es de aquí de Tulancingo, estudiante de Derecho, destacada por su excelencia académica. Y bueno, además de eso, es agente de cambio con proyectos de acción social en pro de su comunidad. Y bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Azucena a este foro. Adelante, Azucena, bienvenida, el público es tuyo. Azucena, si puedes prender tu micrófono, por favor. Si nos puedes apoyar con tu micrófono, Azucena, por favor. Azucena, un favor, ¿nos apoyas con prendiendo tu micrófono, porfa?
Hola, bueno, estamos teniendo ahí unas pequeñas dificultades con la tecnología, ya saben cómo es esto, pero bueno, en el momento en el que nuestra compañera Azucena nos diga que ya está lista con su micrófono, si lo puede encender, retomamos con Azucena. Bueno, como ya les comentaba, pues ella es estudiante de aquí de Universidad de TAC. Y bueno, esta charla, pues, motivacional, pues, espero que les sirva muchísimo a ustedes. Y pues, les deje un mensaje, ¿no? Bueno, en cuanto me indiquen, Azucena, por favor, si ¿sí nos puedes apoyar prendiendo tu micrófono? Ok. Bueno, ya enseguida. Como les comentaba, ella es estudiante de Derecho. Actualmente está cursando el séptimo cuatrimestre de Derecho y bueno, pues pues una chica muy dedicada a sus estudios, muy muy inteligente y pues qué más les puedo decir de ella, ¿no? Dedicada, ha tomado diversos talleres. Vamos a ver si ya podemos iniciar con ella. Nada más nuevamente, Azucena, si nos estás escuchando, solo hazme con esto. Ahí ya está prendido tu micrófono. Ahora sí, vamos ahora sí con Azucena. Azucena, bienvenida. Ahora sí, ya parece que ya está tu micrófono. Adelante, bienvenida. Sí, sí, ¿me escuchan? Que no podía ir activando. ¿Listo? Sí, sí, me escucho. Sí, sí, te escuchamos. Adelante, Azucena. Me vas diciendo cuando vaya cambiando okay. las diapositivas, por favor. Voy a tratar de pero no puedo compartir. ¿Podrías ayudar en si se está compartiendo mi presentación? Okay. Bueno, ya pude activar el micrófono, ahora voy a tratar de poder compartir la presentación. Ya, yeah. Pero sí, no sé qué está pasando con mi PC. Presentación, Azucena. Ok, bueno, voy a comenzar. Bueno, como ya escucharon, soy Azucena Villegas Padilla. Voy a comenzar a compartirla bien. Sí se está viendo bien. Está bueno. Sí aparece normal. Okay. Sí, sí. Adelante. La historia de mi vida. Bueno, sí, soy Azucena Villegas Padilla. Tengo 19 años, estudio la licenciatura en analítica, cuento con medicina forense, grafoscopía, sistemas integrales de identificación, criminalística de campo, cuento con una certificación de emprendimiento con impacto por New Ventures, capacitación de Active Citizen por parte del British Council y, bueno, soy aliado. Un poco. Voy a comenzar con mi historia porque, pues, detrás de triunfo, pues existe una historia. Yo nací un 27 de noviembre de 2000 en una localidad llamada Santo Domingo, en el municipio de Huasca de Ocampo. Actualmente, pues, desde mis inicios sí he tenido una actitud muy positiva. Aquí pueden ver en las fotografías. Crecí con mis tres hermanos. Ahorita, pues, tengo otra hermana, somos cuatro.
entre las montañas, vivo muy retirado de la ciudad. Pues, desde que yo tengo memoria, pues, siempre ha sido cuidar, y antes de que mi abuelo muriera, pues era estar en su casa o ayudarlos en su casa. Me voy a dar porque, pues que no funciona. Pues los años pasaban, obviamente pues yo pertenecía a familia muy, muy, muy grande. Aumentaba gastos debido a que éramos tres, bueno, éramos cuatro, y el dinero no rendía en absoluto. Pues mis papás siempre tuvieron ese, su propósito, pues, de darnos aunque sea un bocado, y pues sí, nos daban una dosis de cariño, como yo le llamo. Éramos demasiado pobres, la verdad, pero pues creo que todo llega a una superación. La vida, la verdad, nos tenía en una muy, muy, muy mala racha. Pero pues la verdad íbamos avanzando de poquito, eran los pasos muy lentos, pero avanzábamos. Ahí fue cuando terminé el preescolar, estoy con mis dos hermanos, y pues mi mamá, como que por muy mínimo que fuera nuestro paso, pues siempre capturaba cada uno de nuestros pequeños logros. Pues pasaba el tiempo, ¿no? Y pues pasaron muchas cosas. Mi papá se fue en busca del sueño americano. Actualmente ya pasaron 11 años y pues no nos hemos visto desde que yo tenía 8 años. Y después de algunos años, pues también se fueron dos de mis hermanos. Una también ya tiene 11 años que no nos vemos, está en Estados Unidos. Y pues mi hermano también, él tiene 8 años allá. Y pues desafortunadamente creo que nunca volveremos a tener una fotografía como la primera, donde estábamos todos, porque pues la circunstancia pues nos arrojan a otras cosas. Poco a poco pues fuimos superándonos. Iniciamos a tener un poco de ganado, desde vacas, borregas y eso, y pues desde ahí fueron saliendo, pues como que fuimos superándonos poco a poquito. Esa es nuestra primera vaca, la quise poner porque pues es como el inicio de una nueva etapa. Como ya les comentaba, pues éramos muy, muy, muy humildes. Y pues cada vez mis sueños de ser abogada, porque yo, déjenme compartir esto, yo desde que era pequeña, desde que iba yo al preescolar o a, no sé la verdad, pero desde que era muy pequeña, a mí me preguntaban, pues como todo profesor, ¿no? Que qué queríamos o qué soñábamos cuando fuésemos grandes. A lo cual yo siempre respondía que quería ser abogada. ¿Por qué? Aún no logro descubrir el por qué siempre decía que yo quería ser abogada. Y mi sueño siempre era como que tener una fundación, una asociación donde yo pudiera apoyar. Pero pues dadas las circunstancias, pues como que mis sueños se iban esfumando. O sea, como que yo cada vez veía yo eso muy, muy, muy lejos. A duras penas y pues terminé la secundaria. Y pues yo ya no me veía estudiando el bachillerato. Pero es como que a veces la vida nos tiene preparadas ciertas cosas, que aunque uno a veces se rompa, se vuelve a levantar. Llegó un programa gubernamental que se llama Telebachilleratos Comunitarios. ¿Qué hice yo? Aproveché esa oportunidad y en ese telebachillerato, pues terminé la preparatoria. Pero antes de eso, pues yo trabajaba en un invernadero, trabajaba cosechando jitomate, trabajé en granja de codornices y pues también trabajaba yo en casa ayudando con los animales. Pero hubo una pieza clave aquí que pues yo nunca dejé de estudiar. Y y bueno, logré terminar el medio superior. Aquí está una fotografía. Lo terminé en un telebachillerato comunitario aquí mismo en Santo Domingo. Y pues, o sea, fue una oportunidad de que yo siguiera estudiando. La aproveché, aunque, bueno, dentro de esa etapa, pues sí surgieron como que estamos en la adolescencia y surgen muchos pensamientos. Digo, yo comencé a trabajar y pues como que quería abandonar esa parte de ser abogada, de crear mi fundación y todo. Pero mi papá me dio la oportunidad de que yo siguiera estudiando. El trayecto debía seguir y pues el futuro era demasiado incierto.
De hecho, creo una ingeniería, pues, entre... Pero no me gustó. Definitivamente, cuando tú no naces para ciertas cosas, no naces y no estás a gusto y no logras concentrarte, no logras que esa parte te atrape. Entonces dije, definitivamente, esto no es lo mío. Aquellos sueños que desde pequeña. Y entré a la licenciatura en Derecho. Y tengo muy buenos amigos ahí. Y pues aquí fue donde yo dije, no puedo desaprovechar el tiempo. La vida me dio esta oportunidad. Entonces le estoy sacando el mayor provecho posible. Ahí les va un poquito de mí. Tomé un curso en medicina forense. Y pues terminé exitosamente. La verdad es algo que... aquí es en mi primer año en la universidad, fue la entrega de reconocimiento por excelencia académica, a nivel licenciatura. Aquí fue donde yo me convierto en una aliada alfa. Fue la verdad como que esto fue el comienzo a que yo esté aquí con ustedes compartiéndoles un poco de mi historia. Aquí fue pues cuando terminamos la capacitación. Les quiero compartir también que pues a lo largo de nuestra vida tenemos que encontrar personas que, pues, que nos ayuden a crecer, ¿no? Y pues les comparto uno de mis compañeros acá de vida, de aventura, de sueños, de triunfos. Y pues recalcarles que es de suma importancia encontrar personas con nuestros mismos propósitos, porque ellos son los que nos van a apoyar a seguir con cada uno de lo que nosotros nos tenemos planeado. Aquí es donde yo me convierto en perita en criminalística. Actualmente, pues ya lo soy, ya soy perita en criminalística, aunque no lo crean, aunque tenga 19 años, pues ya soy perita en criminalística. Y es algo que me enorgullece porque durante todo este tiempo que yo entré, que se me dio la oportunidad de entrar a Tulancingo, pues sí, porque les digo, yo estudié desde el preescolar hasta la preparatoria aquí, en Santo Domingo, en la localidad. O sea, yo no iba yo. Para nada, la ciudad, para nada, para nada. Entonces, cuando yo me voy a Tulancingo, pues conozco un mundo nuevo, ¿no? Un mundo de oportunidades, la verdad, que yo siempre he invertido en lo que me hace crecer. Mis inversiones son más en mi conocimiento que en cosas. Y aquí está el punto clave, ¿no? ¿Cómo yo me quiero ver? Yo le hice caso, pues, a mis sueños de niña, porque como les comentaba, pues yo estaba en un ingeniería, yo mis arranques de joven adolescente, que no, la licenciatura en Derecho era solamente un sueño un sueño de niños. Entonces me meto en la ingeniería, pero definitivamente dije, no, esto no es lo mío, a mí no me gusta. La verdad, siéndoles sinceras, pues me dormí en las clases, porque no me gustaba, no me entendía, no sabía de qué hablaba, y me salí y entré a Derecho. Y ahí fue cuando yo, pues ahora sí que aproveché al máximo todo lo que se me dio, todas las oportunidades que yo veía las tomaba. Pero yo las tomaba cuando había becas de por medio. Si no había becas, pues como que trataba de ahorrar y pagarlo, pero si no lo lograba, pues buscaba yo las becas. Siempre he buscado becas para poder cumplir con todo lo que yo me propongo, porque, pues seamos sinceros, la verdad, algunos cursos son caros, pero... siempre hay que buscar las becas. Bueno, eso es lo que yo digo. Siempre, siempre hay que buscar becas. Y las he obtenido, las he logrado obtener y pues hasta la fecha soy quien soy. Todavía falta, la verdad, falta muchísimo. Aquí estoy a punto de terminar la preparación de Aliad Alfa. La verdad, pues fue una etapa de todos lados de la República. Pues a Magali, a Ramón, ellos fueron pues también muy importantes en este trayecto. De eso, pues yo logro, no sé si recuerdan, desde el principio yo les comenté que mi sueño siempre fue la fundación. Y pues ahorita lo estoy logrando. Mi fundación se llama Ruedas con Sonrisa. Esta es un proyecto de desarrollo, de acción social. Aquí ayudo a niños de zonas rurales
que tuvieron como, o que están pasando por la misma situación en la que yo hace muchos años no me encontraba, sin saber si mi futuro inmediato, como que sintiéndome triste porque soñaba, pues lo veía yo como que, o sea, yo veía personas que a Tulancingo a estudiar y pues yo siempre me veía yo aquí, ¿no? Entonces cuando yo definí, dije, no, todos mis sueños se me van, no continuar, no tengo dinero para esto. Y bueno, todo eso es como que la motivación, toda aquella historia es la que te hace pues crear todo este tipo de cosas, convertirte en quien tú quieres convertirte. Y bueno, pues creo que una de las cosas más importantes que he hecho o que he logrado hasta ahora, pues es crearme, pues entrar a la licenciatura y poder hacer que mi proyecto sea reconocido, porque la verdad tiene, pues he logrado impactar a ciertos niños que se encontraban en misma situación que yo. A ellos pues todavía les falta crecer y que sigan su futuro. Pero pues yo ya me estoy encargando de que ellos tengan una visión. Se sientan solos como en algún tiempo, pues yo sentí que mis sueños se muevan. Y eso sería todo de respuesta. Pues el recorrido y las aventuras van a continuar. Y yo vuelvo a tener una fotografía pues con mis hermanos. Cuando éramos chicos, porque pues ahorita no se puede. Llevamos 11 años separados, mi papá, mis hermanos. Y pues algún día nos vamos a volver a juntar. No sé cuándo, pero algún día. Y les digo, a mí me gusta mucho leer y por ahí encontré esta frase que dice, el valor perfecto consiste en hacer sin testigos lo que seríamos capaces de hacer delante de todo el mundo. Y pues creo que esto sería todo por parte de parte de mi vida. Y pues nada más recordarles que todo lo que queremos, por muy sueño que sea, son aquellos que nos van a ayudar a pues hacer lo que querramos ser. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer o algo más que pueda comentar. De mi parte, pues sería todo. Bueno, pues, Azucena, muchísimas gracias. Vamos a revisar si hay preguntas. Muy, muy interesante, la verdad, tu plática. Escuchar siempre de viva voz a personas que se han superado, pues siempre es muy, muy padre. Y ya nos contaste un poquito acerca de, pues, a lo que te dedicas. No sé si pudieras ahondar un poquito más en lo que es la fundación de la que nos comentas, por favor. ¿Cuál, perdón? De tu fundación, de la fundación que nos comentas. Ah, sí. Mi proyecto social, ya les comenté, se llama Ruedas de Felicidad. Este proyecto pues fue iniciado por una idea mía. Yo ya la tenía así pensada, pero pues no tenía cómo sentarla, o sea, no tenía yo nada de eso. Entonces, cuando llega el programa de Aliad Alfa, no, mi Rain y Volvo, y pues me entregan un código, y pues ya me registré, hice todos los documentos, mandé todo, pues que salieran los resultados, ¿no? A mí cuando me dijeron que éramos dos chicas más y yo, que habíamos quedado, y pues que todavía no veía, así sucedió. Inician las capacitaciones y yo comienzo, pues entro, ¿no? Digo, yo nunca he desaprovechado ni una sola oportunidad de las que me llegan. Y pues comienzan pues de que se trataba de proyectos sociales. Entonces dije, aquí voy a hacer lo mío, de aquí soy y voy a comenzar a sentarme pues mi proyecto, mi fundación, todas esas ideas que yo tengo desde hace mucho tiempo. El proyecto está principalmente para impactar a niños.
También lo tenía yo pensado para jóvenes, pero quiero empeñarme principalmente en niños. Actualmente tengo a 8 niños, a 8 niños pues que les doy clase de los temas que ellos quieran. Se llama Ruedas de Felicidad, porque es un proyecto que no solamente se trata de dar temas de carácter educativo, sino que acá donde yo vivo, acá en Santo Domingo, predomina el turismo de montaña. Entonces, como que a los niños les gusta muchísimo, la verdad, andar en bicicleta, pero tenemos un detalle, que ese deporte no es apoyado, es como que un cero a la izquierda, a pesar de que muchos lo como que nadie nos ve, que pues a mí también me gusta, yo también lo practico. Entonces, yo decido juntar ciclismo con estos temas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los padres de los niños me dicen que sí les dan permiso de que vengan a practicar ciclismo y todo, pero la única condición que ellos me piden es que yo los apoye en temas de conocimiento. Ruedas de Felicidad, que ahora andas en bici, pero también te lleva hacia el camino. Conocimiento. En eso consiste mi proyecto. Digo, actualmente tengo 8 niños que están siendo impactados. No hay como tal un costo, porque nosotros hacemos cosas, las vendemos, entonces de ahí mismo sale más y todo ese tipo de cosas que varían de. Entonces, pues sí tengo a 8 niños impactados. Espero que se incluyan más o voy a buscar más niños. Pero hasta la fecha, pues eso es en lo que consiste mi proyecto. Muchas gracias, Suena. Seguimos. Bueno, nada más recordarle a nuestros asistentes que por favor contesten la encuesta de salida. Bueno, para su constancia con valor curricular, desde luego. Y bueno, Azucena, ¿qué sigue para Azucena Villegas? Ya nos dijiste un poquito de tu trayectoria. Bueno, que a tu corta edad tienes bastante experiencia. ¿Qué sigue a corto y a largo plazo? Es decir, en un futuro inmediato, ¿y cómo te ves en unos años? ¿Qué es lo que sigue para Azucena? Como que me preparé más para el ámbito penal, pero ahora que estoy viendo materias civiles, creo que me está gustando, me está atrapando todo eso. Entonces yo espero que, ya estoy, la verdad estoy muy cerquita de terminar la licenciatura, ya estoy en séptimo. Pues iniciar con, antes de dejar la licenciatura, pues me gustaría hacer otra licenciatura en psicología y de ahí hacer también una maestría. Yo siento que puedo con todo, hasta la fecha he podido con trabajo, escuelas, todo. Entonces me creo capaz de poder lograr una licenciatura y también una maestría y especializarme en, pues ahora sí que en materia civil, porque creo que es lo que ahorita me ha atrapado. A pesar de que me preparé o que estoy preparada para el ámbito penal, pues me gusta más como que ahorita me atrapó la materia civil. Sin embargo, no pienso hacer a un lado todos los conocimientos que ya tengo. Hay que sacarle provecho a todo. Y pues sí, ahorita me veo terminando la licenciatura, empezando con una maestría. Después de eso, pues iniciar con una licenciatura en psicología, bueno, algunos planes de que más adelante, en un cierto futuro, pues yo pueda trabajar como agente del Ministerio Público, ya que me gusta todo eso. Y pues sí, como que crear un bufete jurídico con mis amigos, porque digo, he hecho muy, muy, muy buenas amistades en la universidad y de esas amistades en las que se tienen proyectos. Entonces también mis amigos están muy bien preparados, entonces como que a largo plazo pues también me veo haciendo ahí un bufete jurídico, llevando casos y todo eso. Y sobre todo pues no dejar a un lado mi fundación, no dejar a un lado a esos niños, y me incluyo a esos niños que pues que nadie ve, porque siéndote sincera, pues la verdad somos como que acá de las zonas rurales como que somos niños olvidados, somos niños que le mandan lo poquito que llega de la educación, lo poquito, lo que alcanzan. Entonces, pues como que a mí no me gustaría dejar a un lado a todos esos niños que, pues que en un futuro que se están sintiendo como yo me sentía hace muchos años y pues,
creo que esos son mis planes, metas, y pues en todos ellos pues también está unos planes que tengo pues por ahí con mi novio, y pues dentro de él está en buscar una beca en Estados Unidos para ir más allá, porque a mí me gusta hacer muchas cosas. Yo me siento que tengo acá como que muchos talentos, o no sé si yo soy acá que estoy de presumida o no sé, pero siento que tengo como que muchas habilidades. Entonces a mí no me gusta desaprovechar ninguna de las habilidades que yo tengo. Entonces yo busco oportunidades por donde sea. Si me cierran una puerta, yo abro una ventana, pero siempre voy a estar ahí. O sea, yo no está en esta porque esos son mis planes que tengo. Te digo, la vida y el futuro es como que muy incierto, pero pues esos son mis planes. Pues, híjole, increíble, increíble historia, de verdad, Azucena. Pues muchas felicidades. Yo creo que los que están aquí en este foro, pues, es lo que te pueden transmitir. Felicidades y admiración también y respeto, pues, insisto, por todo lo que has logrado, por lo que estás haciendo y por lo que viene por lograr, ¿no? Ya desde ya estás forjando los siguientes pasos para que tú puedas ir, como nos comentas, al extranjero, estudiar una maestría, otra licenciatura. Para cerrar, Azucena, una pregunta. Ya nos pusiste un poquito en contexto, pero la pregunta específica es, ¿qué les dirías a todos esos jóvenes, a todos esos chicos que se encuentran con dificultades, que se encuentran con ciertos muros, que se encuentran pues con dificultades, llamémoslo así, para seguir estudiando? ¿Qué consejos les darías tú? ¿Qué les dirías tú, Azucena, si tú te encuentras frente a un chico que está en esta dificultad? Pues yo a veces, bueno, yo pienso que a veces decirles no te rindas no es suficiente. Les diría que hay que trabajar. Siempre, siempre, siempre hay que trabajar. Te digo, yo trabajé en invernaderos, trabajé en granjas de codornices, trabajé aquí limpiando vacas, limpiando corrales, ordeñando vacas. O sea, siempre busqué una manera de trabajar, de obtener dinero, porque mis planes siempre fueron ahorrar para seguir estudiando. A pesar de que yo lo veía así como que bien lejos, pues siempre trabajé para ahorrar dinero. Pues yo les diría que la verdad, si ellos tienen un sueño, hay que cumplirlo. Siempre, siempre hay que cumplirlo. Porque mis sueños siempre fueron sueños de niño. Un niño que le preguntabas qué quiere ser de grande y le respondía por responder abogado. Hoy estoy a punto de convertirme en abogada. He podido crear mi fundación. Entonces, pues siempre hay que trabajar. Todos esos sueños que tenemos de niños, pues hay que echarle esfuerzo. Si sientes que la verdad no puedes, que no sé, que la vida simplemente está en contra tuya, pues quizás sí, si está en contra tuya, pero te va a dar una buena racha. Te la va a dar, te lo puedo asegurar, porque yo lo viví. Yo sentía que la vida, mira, estaba molesta conmigo, que de plano no me quería o no sé qué pasaba, que simplemente no me daba esas oportunidades. Pero llega una etapa en la que tú decides superarte, en la que te propones, dices, no, yo quiero esto. Yo no me veo, no sé, voy a poner un ejemplo, como las muchachas de acá en mi pueblo, no voy a hablar mal ni nada, pero pues hay que decir, yo no me veo siendo mamá de 4 hijos y atendiendo siempre a un marido. Hay que ver más allá de lo que estamos acostumbrados. Hay que romper con esas barreras que siempre nos mantienen en la misma rutina diaria. Y sí, te van a llamar loco, te van a decir un buen de cosas, pero al fin y al cabo, pues todo el bien va a ser para ti. Y lo vas a conseguir porque lo vas a conseguir, pero para eso se necesita trabajar. Si tú no trabajas por tus sueños, tú no trabajas por lo que quieres, créeme que las cosas no van a llegar de gratis, no van a llegar a... no va a caerte nada del cielo y te va a decir, lo vas a... o te doy esto para que hagas esto. No, la verdad no, la realidad a veces es cruel, es dura, pero siempre se tiene que trabajar. Así sea el trabajo que sea, se tiene que trabajar para cumplir esos sueños. No importa cuánto te tardes, digo, no estamos en ninguna competencia para decir que a los 20 muchos ya han logrado cosas, a los 22. No estamos en ninguna competencia. Se trata de ir trabajando poco a poco a tu ritmo para poder lograr pues, todo eso, lo que algún día soñaste,
porque seamos francos, siempre vas a estar a gusto haciendo cosas que vas a fastidiar, vas a vivir esperando a que sea lunes, a que sea viernes, para olvidarte de eso. Y si nos metemos, nos centramos en las cosas que realmente nos gustan, pues lo vamos a lograr y vamos a estar muy, muy a gusto. Te lo digo por experiencia propia. La verdad, vas a tener que hacer sacrificios que te van a doler, que te van a costar, pero que van a tener que ser necesarios para convertirte en la persona que quieres ser. Así que no importa cuánto tiempo te esté tardando, no importa cuánta dificultad tengas, lo vas a lograr siempre y cuando tú le pongas empeño, siempre y cuando tú decidas trabajar por tus sueños. Porque si no trabajas, no lo consigues. Siempre se tiene que trabajar. No importa que sea bien difícil, no importa que te tengas que levantar a las 4 de la mañana para tener todo listo y irte y tomar la colectiva de las 6 para llegar 7 y media a donde tengas que llegar, pero lo vas a lograr. Porque todo lo que tú te propongas lo puedes, pero tienes que trabajar para eso. Se tiene que trabajar. Ok. Pues muchísimas gracias, Azucena, de verdad por tus palabras, por este tema que nos das, estas palabras de aliento para los chicos. De verdad te agradezco infinitamente a nombre de Aliado Universidades, de todos los que conformamos esta familia. Y recordarles a nuestro público que está la encuesta de salida para que les hagan llegar su constancia de participación. Bueno, pues sin más, Azucena, muchísimas gracias. Todo un ejemplo de vida, de verdad. Y aparte, a muy corta edad, tus 19 años, ya has recorrido muchísimas cosas. Muchas felicidades. Y bueno, que tengan muy bonita tarde. Y muchas gracias, Azucena. Hasta luego. Sí, al contrario.